que llegaste vos. Porque cuando piden, me agarraba el tango, la canción materna, para llamar.
Zárate. El tango convoca ciudades. Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Una vez más, el aplauso a estos artistas y músicos de nuestra ciudad que son anfitriones de este hecho histórico en la vida artística y cultural de la ciudad de Zárate. Señoras y señores, esto es la décima cumbre mundial del tango Zárate 2015. Bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos a este magnífico e histórico patrimonio cultural, como lo es nuestro queridísimo Teatro Coliseo. Muchísima gente acompañando este espectáculo, un hito realmente en la historia de nuestra ciudad. La verdad que estamos muy contentos y no me olvido de que este logro se da también en el marco de la sexta edición del Festival Provincial del Tango de la Antropología Urbana. Es imprescindible, pues, concebir el tango como un género urbano y contemporáneo, e incluso imaginar al país del tango como un archipiélago de ciudades de países diversos, para reconocer la legitimidad de que artistas de ciudades lejanas a la cuna porteña de Buenos Aires y Montevideo puedan interpretar y recrear el tango, no como la mera copia de una cultura ajena, sino como una manera genuina de expresar su propia experiencia urbana. Así es que surge el lema emblemático de las cumbres: desde tal o cual ciudad, el tango convoca ciudades. Y hoy, quien convoca, señoras y señores, es Zárate, es la capital provincial del tango. Tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a mencionar que quien preside esta gala de la décima cumbre mundial del tango es el señor intendente municipal, con los bancos Raúl Cámara, gobernador intendente, como decíamos, un sueño que se cumple en la ciudad. El señor presidente del cumbre mundial del tango, bienvenido señor Horacio Rébora. El señor presidente del honorable Consejo Deliberante del Partido de Zárate, doctor Aldo Bruno Morino. Señor presidente de la Unión Social Italiana, 20 de septiembre, Valentino Paenza. Presidente de la Academia Nacional del Tango, señor Gabriel Soria. El delegado de Buenos Aires de Cumbres Mundiales del Tango, señor Francisco Torné. Bienvenido a nuestra ciudad. Presidenta honoraria de la Comisión Municipal de Tango, Mónica Expósito, el miembro de comisión. Director de Promoción Turística Nacional, señor Oscar Suárez. Embajador de la Federación Rusa, Víctor Coronelli. Embajador de la República de Finlandia, Kukarreino Shukasari. Presidente de Secretaría Nacional de Tierras, arquitecto Rubén Pascolini. Vicecónsul de la Embajada de Estados Unidos de la República Argentina, Ángel Pereira. Vicecónsul del Reino de España, Juan Carlos Rodríguez García. Vicecónsul honorario de Italia, doctor Leonardo Schifani Wolf. En representación de la Embajada de Alemania y Argentina, nos acompaña Cristian Kruger. Secretario de Relaciones Parlamentarias, doctor Oscar González. Además, se suman el comandante del área naval fluvial, contralmirante Germán Siberia, jefe de Estado Mayor del área naval fluvial, capitán de navío Germán Roque Arrizu, jefe de Estado de Seguridad, Zárate Razonalgo, de Gendarmería Nacional, Rafael José Ortiz, jefe de Prefectura Zárate, prefecto municipal, Reinaldo Antonio Fresca, director de los institutos de Prefectura Argentina, Osvaldo Carlos Ríos. Departamento Académico de Escuelas Provinciales,
prefecto municipal Rogelio Gustavo Pellegrino, vicepresidente de Relaciones Externas de la Alianza Cristiana de Iglesias Argentinas a nivel nacional, se encuentra presente pastor Jorge Gómez, secretario de Participación Ciudadana Luciano Javier Ruiz, en representación del diputado Oscarino, se encuentra presente el subsecretario de Vicepresidencia Primera, Legislatura Porteña, Matías Rancini. Y acompañando al doctor González, se encuentra presente el señor Guillermo Torremare. También destacamos la presencia de servidores públicos municipales, señores concejales, y además asisten a esta velada Diario La Voz de Zárate, referente de la Municipalidad de Baradero, y Campana, ballet de la Universidad 3 de Febrero. Por favor, los aplausos para esta persona que nos está acompañando a un evento histórico en la ciudad. Esa coordinadora de jubilados y pensionados de Zárate, Círculo Mundial de Cultura, Rotary Club, Unión de Colectividades Extranjeras, y además a los sponsors participantes de la décima cumbre mundial del taco, Toyota Argentina, Ferricol, Tenaris, Carrefour, La Nueva Metropol, Quilmes, Sarcam, Monsanto, Taguara, Cane, Villán Ramos, Supermercados Lid, Pico Panamericano, Aire Europa, Celulosa Argentina, Agrotécnica Fueguina, Full Color Pinturería, Pasani y Efectivo Sí. A ellos, muchas gracias por acompañarnos en esta gran y estirada noche del Teatro Coliseo. Además, en este espacio queremos agradecer muchísimo a todas las entidades y autoridades que hoy no pueden estar, pero han querido estar presentes con esta adhesión a esta gala de la décima cumbre mundial del tango. Esos son presidente de AISA, Carlos Ben, gobernador de Mendoza, doctor Francisco Pérez, presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Telman, presidente de la Asociación Ucraniana de la República Argentina, y su secretario Dionisio Jorge Zalewski. A ellos, muchas gracias y el reconocimiento por acompañarnos también en esta gala. Como pudimos ver, apenas comenzamos con esta gran noche, en este escenario han actuado figuras locales de mucho nivel, muchos de esos vecinos de nuestra ciudad. Vamos a mencionarlos porque la gala es hoy. Contó con la participación de los siguientes artistas. Ellos son Luis Bonucelli, Quinteto Municipal de Tango, Pancho Pito, Mauricio Lucho Hitelman, Silvina Farías, Vilma Márquez, Juan Díaz, Silvana Pegatini, David Paina, Cristian García Rosales, Nelson Giacome, Silvana Gómez, Alejandra Aguilera, Víctor Manuís, Marita Monteleone, Analía Puntoriero, Soledad Torres, Mónica Sánchez, Máximo Tomini, Oscar Pesarache, Teresa Villone, Horacio Rota, Sergio Gatti, Roberto Antonio Ábalos, Alejandro Palacio, Guadalupe Cortés, Valeria Cátara, Fulvio Pelotera, Joaquín Dalona. El aplauso se renueva, son nuestros artistas, anfitriones de una ciudad que hoy está en toca del mundo. Zárate convocando ciudades, señoras y señores. Para continuar, estamos ya preparados, vamos a seguir disfrutando. Esto va a continuar hasta el 8 de marzo y se va a respirar realmente la música ciudadana en todas sus vertientes, en las principales calles de nuestra ciudad. Para continuar, familia, vamos a hacerlo junto al ballet
de la 10ª Cumbre Mundial del Tango, dirigido por los bailarines Karen Di Giovanni y Luciano Cáceres. Son de diferentes academias, hoy se reúnen para esta idea que surgió de esta dupla de bailarines, Karen y Luciano. Cuando guste, por favor, los aplausos y continuamos con esta gala desde el Teatro Coliseo. Buenas noches, a disfrutar, muy amables.
Jacqueline Villalba. Maldonado. Franco Valero, Rocío Montero. Octavio Ruiz, Florencia Dos Santos. Y al representante del diputado de una figura de un bandoneonista, recuerdo de la Municipalidad de Zárate por su participación en la 10ª Cumbre Mundial del Tango, señoras y señores. Y como acto realiza hacia el señor Rébola. Gracias por acompañarnos esta noche y quedará sin dudas de la historia de la vida cultural de la ciudad de Zárate. Para continuar, vamos a invitar a que den su mensaje, a que nos hable de su sensación al experimentar esta 10ª cumbre en Zárate, a quien es el presidente de Cumbres Mundiales de Tango. Invitamos al señor Horacio Rébola. Bueno, no podríamos haber tenido un comienzo tan, nunca mejor dicho, espectacular. La ciudad...